mucho en esta competencia. Y veo de fondo a mi amigo de audiencia, dándolo todo siempre, porque todo lo que tengo es esa ganas de parar de rapear y de sentir esa abstinencia. Callarme un rato, pero no lo necesito. Lo que necesito es venir a ganar la competencia. De hecho, yo voy abajo pa' sentir presión, pa' desatar instinto supervivencia. Y todavía no lo necesito. Voy a darle letra hasta mirar el infinito. Incluso el día de ayer me sentía muy chico, y ahora me siento de los más grandes de este distrito. Incluso de otro, no rapeo pa' la cámara, tampoco pa' la foto. Rapeo para mí, para no sentirme tan loco y para poder entrenar, porque mis sueños nunca han sido poco. Rapeo todo el día, toda la noche, de pequeño que me llamarían el Joker. Incluso yo no quería mi nombre, pero tenía que buscar la locura y encontrar el doble. Incluso para dar aporte, mucho tiempo rapeé en medio transporte, pero solamente para rapear con la gente, para entrenar este deporte. Dale, que voy a dar letra buena por cada gota de los mares. Dale, que cada vez que cierro los ojos me siento en otra parte y conozco otros lugares. Dale, que todo lo que tengo es hambre, pero de oponente bueno y no de carne, porque si llegaste aquí es solo para derramar sangre. Quiero manos arriba de toda la casa, lo que pasa es que llegó el king de la plaza. Cada vez que a todo por supuesto pasa, como la pelota me lo paso como Hazard. Joker, si yo tiene flow, Joker, si yo tiene show, puede fluir el drill, el trap, en rapid, también en dembow. Como tanto, yo le voy a lanzar. Sí, para toda la gente que quiera escuchar, vengo desde la octava donde siempre animaba el mío Chavín. Oye, compadre, yo soy un muchachito versátil, porque hago rap, pero también trap shit. Tú lo sabes, compa, ey, un motherfucker OG que anda por ahí surfeando el beat. Oye, compañero, soy Alex y me entendí. Yo le pongo así, pateo el penalty kick, pero lo mando al penal por ahí, porque soy el marginal. Pa' investigar en la liga me metí. Shit, mira cómo yo le meto con la última, para toda la gente de la vía pública, porque yo casi todo aquí trae música. Tengo mente de dinero, pero no la lúdica. Ey, muchas gracias a toda la gente que apoyó de corazón. Esto es de Walpen para el mundo, represento la población. Hey, todo el año yo he dicho que en verdad jamás me interesó salir primero, y pase lo que pase, aunque gane otro rapero, está todo claro que yo soy el mejor compañero. Pero solo te rapeo certero cuando pongo todo lo que yo quiero. No me pienso ninguna palabra para tirarle a otro rapero, porque yo no quiero ni siquiera ropa, ni menos el ropero. Solo sueno muy certero en la calle, pero me aliviano solo con el viaje. Todo lo que traje, el placer de hacer frase, hace rato cuando rapeo en la base, aunque sea la Ateneo con el láser. Pero lo que es importante es el mensaje, ellos no entienden nada del brebaje. Ahora no puedo traer ni mi equipaje, pero lo que traje es puro flow pesado. Dicen que te suenan todos lados, dicen que en verdad ninguna se había pensado, y otros dicen que el choque ya está todo preparado. Oye, dime a dónde pondré torque, este hombre es el que te da el doble. Otros dicen que soy pelacable, inestable, a dónde creo que son torpe, pobre hombre, ¿con qué? Raciocinio o razón podrán llegar. Bueno, esta es la liga y creo que ya es la última fecha y que es la final. A mí me da lo mismo si es que gano o no gano la final, porque no me define, porque yo nací en Brasil, es que soy tan real. Yeah. Entro con la mente en blanco, veo como me inspiro, tiro al blanco, yo no te doy respiro. Giro harto, solo canto, desde Puente Alto, desde el lugar alto donde vino, yo camino. Hoy de le ganó al cañetino, el que se cree vampiro, pero no es un vampiro, el murciélago por el que se inventó el coronavirus. No sé si sabes de eso, pero es como el virus en verdad. Con el virus te puedo comparar, porque al final de todo no eres tan real, ni tampoco eres tan dañino. De hecho, tu único brillo es ser viral. Es como el Bitcoin hoy día, porque solo tiene valor en un mundo virtual. Yo no sé si tú sabes de esos Bitcoins que lo inventaron en China. Dale. El mismo donde inventaron el virus, la enfermedad, para vender la medicina. Sí. Es que el teo no es real, es la teoría de la relatividad. Pero ya te topaste frente de la bomba de Hiroshima. ¿Cómo? Yo te voy a ganar aunque sea mi hermano, porque te mato por el trono, es la ley del otomano. Vos sois mi hermano y vos Tom no, el Tom no es mi hermano. No sé ni dónde está, solo sé que quería descartarse y venir a darme la mano. Pero sigue, pa' que fingir eso, si él sabe que en verdad no arreglamos. Dale. En verdad no arreglamos, parece muy falso de su parte, creo que está vendado. Está vendado o está vendido, no sé si estaba arreglado. Sí. Arrepentido, se ha retirado. ¿Estás conmigo o el revelado? Última. El revelado, la revelación. No sí. soy estrella ni constelación. En verdad brillo más, yo soy el sol. Y tu brother,
No puede, por eso te jode. Esta estrella es una supernova porque brilla mucho, pero muere joven. ¡Tiempo! Yo veo que te engañas y escupes patrañas. Te metes en las redes y no eres araña. Estás jugando conmigo, mi hermano. Y yo de hace rato que tengo medalla. Sí. Tú dijiste que el coronavirus no existía ni en Chile, Inglaterra o España. Pero ahora existe, ya que te sirve para poder ganarme esta batalla. Por eso es que me lo tiraste, por eso es que me lo tiraste. Dijo un murciélago, niégalo, pero conmigo, guacho, no volaste. Eres muy básico, básico. Rapero, rápido, rápido, te mato yo porque eres de Hiroshima y te desmiembro átomo por átomo. Sale de aquí porque ya se puede dividir, ya no es indivisible. Sí. O sea, creían que no le podían ganar y ya no es tan invencible. Okay. Cuando era chico tenía voz de pito, pero ahora no me sirve. Eres muy pequeño, pero eso no te hace ser indestructible. Dale, dale, dale. Yo también puedo pisar a esta cucaracha, a esta cucaracha. Me parece que el menor estaño viene mal y viene con una muy mala racha. Tuvo un par de problemas, pero ese no es el tema. También le pasó a teoremas, eso ya la gente lo cacha, pero yo no me meto en eso, solo me meto en procesos mentales. A mí no me interesa lo que te pase, me interesan tus frases en instrumentales que no dan alcance, no tienen avance. Eres un niño y no tienes modales. Yo hoy te voy a enseñar como tu hermano mayor, porque aquí el que sabe, sabe, y el que no sabe, que aprenda. No me interesa nada de tus prendas, no me interesa que en algún minuto culiao se te trabe la lengua. Dale. Pero al final no me tiraste ni mierda, le tiraste mierda al Tom, y el Tom ni siquiera está en esta batalla. Pero bueno, hagamos la excepción, solo es el menos. Yeah. Pero solamente haya hablado de lo que en las jornadas anteriores yo le dije a los participantes. Ajá. Con la chucha saltó reclamante, solamente hablando las cosas de antes. Ajá. Cuando yo lo que tengo solo es la rima, imagina mi desplante. Este es el weón que se cree filósofo porque su rap puro descarte. Yeah. Pero ¿por qué está tan fome? Porque tú no la clavaste. Ese se parece al Escone, pero tú no ganaste. ¡Ok! Esa es la diferencia, mi brother, de quién te antepone, de quién sí que pone improvisaciones. Este le pega al formato, yo a los corazones. ¡Ah! Esa es la diferencia en el formato, que me pone en la pista, pero yo te mato. ¡Ah! Y eso que lo hago demasiado tranquilo, ni siquiera lo hago en un arrebato. ¡Ah! Y no me arrepiento después de que veo el cuchillo y lo mato. Es sangriento este asesinato, es como en el colegio, ando al 3 y al 4. ¿Cómo? Ya nada más que eso, pero ojo que creo que ya no tiene progreso. Eso, ya no es retroceso, siento que de punchline yo tengo en exceso. Y eso es lo que tengo para ganarle a este que se cree el único. Tú no has sido nunca bueno en escenario, ahora eres bueno, pero porque no hay público. Oh, sigue, sigue, sigue. Porque si lo hubiera no era, solamente hablando cosas tan certeras de esa que ya era. Vaya a tirar las mismas rimas de las callejeras. Ha pasado tanto tiempo, ha pasado muchos fallos, la God Level y los gallos. Sí. Pero eso no es extraño, para llegar a mi posición entrena 20 años. Última, última, última. Pero no tiene mi posición. Y a mí no me interesa la copa, ni menos salir campeón. Que salgan los cabros y yo lo único que hago es de corazón. Esa que pone la razón, ¿cómo le ponen nota a esta cuestión? Tú no me ganas terreno vikingo en ninguna parte, de hecho en ningún sitio. Dice ajá. Que ahí lo evalúan con 3 y 4 solamente porque el jurado no es estricto. Porque los 5 me han escuchado 4, ahora para un 4 necesito un 5. Claro, pero él es Pepe, lo acostumbraste a un 1, sí, con un 2 estáis listo. ¿Cómo? Estoy chato. Disculpen, cabros, pero de verdad estoy chato. ¿Por qué? Que me pongan un 2 con la misma rima que a Pepe le pondrían un 4. ¡Oiga! Pero yo no vengo para adueñarme del formato, ni para respetar ese contrato. Me conocí hace rato. Soy el mala clase que viene para estropearte el campeonato. ¡Oy! Debe dolerte, sí, debe dolerte. ¿Qué te pase? Lo mismo de siempre. El Pepe nos gana si yo estoy presente. Ya voy a ponerle patente, pa' que para la otra sea diferente. ¡Sí! Pa' que no te duela dentro el vientre. Y con eso ya más que suficiente. ¡Yeah! Sé que te duele, sé que te duele. Sé que te das cuenta que tratas de mame el level, pero no puedes darme una respuesta. Yo tengo 2 minutos juntos, 2 posibilidades de más puntos. En cambio Pepe dice, no quiero ganar, pero quiero ser el mejor del mundo. Sigue, sigue, sigue. Yo no lo entiendo. Bueno, pero dale. Y claro que yo defiendo. Defiendo a todos mis compares. ¿Acaso no te acordáis en la fecha pasada que al Ricto le tiraste personales? ¿O que estas te duelen porque las de él eran mentiras y las mías son reales? Última, última, última. Última vez que veo a Pepe, que no puede porque traje el soplete. Se da cuenta que todo esto es entrete. Ajá. Yo desde los tiempos del liceo que pongo su cabeza en el retrete. Y ahora como Violeta Párrago que sientas que vuelve hasta los 17. ¡Bien! Este rap toca el micro, se complica. Yo le hablo de hip hop y no sabe qué significa. Ajá. El típico rapero que quiere hablar de la manera en la que hago yo, porque cuando llego arriba se pica. Pero la verdad no sabe nada de rap. Este es el típico que a los streamers los critica. ¿Sí? Pero cuando se entera que Papo Vida reacciona a su batalla, le agradece
agradece por la visita. Oh. Así que, ¿tú qué me vas a hablar? Mira, la verdad no cuadra. Tú quisiste ir para el Twitch porque ahí dan punto, pero no para esta tabla. Yeah. Así que no tienes comparación. Te gano directo si de eso hablas. Mejor después de esto busca un moderador para que te modere las palabras. ¡Dale! Dime si tú sigues, dime si ahora del tema. Que es campeón, pero esto suena. Es un campeón, pero tiene problemas. Ajá. Todos lo saben. Ahora me mira, es un rapero que se retira. Eres como tú de pie a cabeza, porque como los tenía el pelo, un campeón de mentiras. Dale, dale. De hecho, yo me acuerdo cuando criticaba a la organización, que decía abajo toda la empresa y que viva la revolución. Okay. ¿Se acuerdan que esas eran las palabras que salieron de la boca de este weón? Sí. Hasta que te pagan un viaje a España y te ponen la cara en televisión. ¿Cómo? Ahí no te molesta, ahí no quieres criticar, ahí no quieres hablar, pero todo el año estuvo de antes tirando mierda, la verdad. Ah. Es que lo quería ver. Yo cuando miro al certijo, lo siento. Es un revolucionario que quería matar el sistema y le gustó cómo era por dentro. Última. Te quedaste muy contento. Ajá. ¿Qué pasó con la pausa de ahora? La verdad yo a ti te lo comento. Dale. Quisiste ponerme esa cara, no desconcentra al real RAP. Quisiste hacer gesto una y otra vez. Y yo soy el César, te lo hago al revés. Ratatata. Soy el que mata a las ratas, el pirata que va con la artillería. Oh. El que dispara con filo, que tiene katana y filosofía. Oh. Papo es streamer y en Chile él me da visitas en todo el día. Él me da la visita, pero necesita ganar con localía. Yeah. ¿Qué haría, canal? Eso tú lo podrías disfrutar. Claro, él se cree especial, porque la Red Bull no es campeón nacional. Es un argumento fácil de criticar, que es una contradicción porque me gusta lo social. O en verdadero el trauma interno, que yo luché, lo que quisiste abandonar. ¿O no, bro? ¿Que acaso no la abandonaste? Ajá. Yo vendo mi tiempo, no vendo mi ideal, como dijo Víctor Jara, un trabajador del arte. ¡Oiga! Un ideal, porque el ideal siempre va adelante. Hipócrita, tú me criticaste, ¿acaso Axe pagaba con desodorante? ¡Óyelo! Por favor, no es verdad, si también le gusta el dinero al canal. Le gusta la cuenta bancaria, le gusta llenar, y en la banca de suplente nunca se puede quedar. Por eso me carga de criticar. Todos vivimos el lado poblacional, todos tenemos un almacén que llenar, todos necesitamos la verdad. Por eso hago crítica a la sociedad. No me importa qué digan los demás. Yo quiero que el mundo pueda cambiar, que nunca se critique a alguien por trabajar. ¡Ay! Eso no voy a dejar. Y eso a mí no me impresiona. Habló de Julio César y le falta la neurona, porque yo soy César, el simio que tiene más neuronas. Última. En el Coliseo. Como Julio César no impresiona. Como Red Bull. La única lucha que pierde el Nitro es la lucha que abandonas. Oh. Mi rima te quema, este siempre te doblega, romperé tus venas. Mi rima es muy buena, escupo flema y crema. Verdad, esta rima demasiado certera. Ya resolví un acertijo, también resolví un teorema. Parece que para tu región soy un libro, pero de problemas verás. Tengo el rap, siempre te vengo a dar muerte, porque soy el Darth Vader, te vengo a bajar dientes. ¿Ves? Mi rap suena muy potente. Si este reemplazo a su amigo ¿sí? Teorema es porque no es tangente. ¿Ves que? Mí. No hay nadie que me frene. Tengo los niveles y los decibeles. Escríbete en papeles, yo rajo las pieles. Es mi talento, no hay nadie que doblegue. Salí a flow y yo estoy gordo. Te hago una triple XL. ¿Ves que viene? De seguro ya te hiere a ti. ¿Sí? En el free. De seguro yo te mato con skill. ¡Oh! Maté al acertijo y ahora acabo con DC. Porque ningún golpe yo lo puedo dar débil. ¡Dale! Porque soy fuerte, tengo ¡oh! siempre. Yo soy el potente. ¡Sí! Es que hoy día yo ya te decapito. ¡Oh! Este es el niño bonito y mato a tu equipo. Te ha tocado Odín jugando al un de barquitos. Última. Mato a todo Parley. Sí, siempre sí, que sí. Yo rapeo y es la ley. ¿Ves? Que yo tengo el talento porque soy el mejor en el ritmo. Okay. Yo soy el rey de la métrica y el rey del ritmo. ¡Sí! Pero a un talento solo no valoran en un circo. Yeah. Igual yo me puedo meter porque no sé qué va a entender. Oye, mi hermano, el ambiente por supuesto que lo voy a aprender.
que un libro de problemas para nosotros, dice el friend. Mala suerte para ti porque para la FMS también. Siempre problema y problema. Richter no trae corazón. No. Es un robot que no tiene en la mente ninguna configuración. Sí. Un problema, siempre lo trae el cabrón. Sí. Siempre hay un problema al lado de la solución. Motherfucker, fin. Esto es free team, this team. Oye, como ding, ding, parece que ring, ding. Yo le hago al Richter porque tengo skill y dribbling. Sí. Yo, como dividir, sí sé que yo tengo skill mil. Oh. Para que vea que tu métrica también la puede hacer un rapero de bling, bling. Dale, dale, dale. Oye, compañero, sin ping, yo le quiero pegar. Él dijo que era Odin. Oh. Tú eres comodín, porque te gana el comodín. Oh. Fin. Oye, compañero, yo le prendo fuego. Dale. ¿Qué se siente, puto? Que en mi minuto te gane y encima en tu juego. Oh. Ey, él está frustrado porque ha participado, porque a todo le ha ganado. Pero tenés la media perso para tirarle al jurado y ganártelo con eso. Uno lo gana con esfuerzo. ¡Última! ¡Ey, puto! Así como inefable, así como el onírico y los cabros del parque. ¡Sí, sí! Nosotros tuvimos que vivir todo eso. ¡Sí! ¡Ándate, hijo de puta, y sáltate los procesos! ¡Bien! Yo encontraba que el Tom tenía buena improvisación, porque el loco valoraba el hip hop, le dio una segunda vista y opinión. Toda la gente lo vio junto a su esplendor, pero hace poco me junto intuitivo. Tuvo una conversación que me dejó en caos, no en paz ni en on. Entonces con esa wea yo cambié de opinión. ¿Qué quiere ganar batallas tirándole mierda a todos? Wea que no le interesa, sabéis que te estás revolcando en el lodo. Porque no haces hip hop, traicionas tu voz, traicionas tu visión, tu corazón. ¡Dale! No haces rap, no haces ninguna bola. Lo que más me da pena es que no sabes ni rapear. ¡Dale! Y más encima que dedicas a enseñar. Y la primera oportunidad que tienes la tiendes a desarrollar. A aprovechar que vienes a tirar, que una persona solamente simplemente viene a hacer una cosa mal, te la voy a echar en cara para que después la mierda se vaya a acumular, porque esa mierda no es enseñar. Hasta el día de hoy día me carga toda esa persona que haría, no hay peor profesor que no tiene pedagogía. ¡Oh! Muérete, no sabes enseñar, no, no sabes de rap, no sabes freestylear, hace clase en el Sename, hace clase particular, pero cuando ve uno enfrente solo tiende a tirar. ¡Oh! Mierda, eres mierda, eres mierda, ándate a la vuelta, no sabes enseñar, no sabes ni rapear. Cuando tengas un arrepentimiento, cuando tengas tu 40, sigue, muestra sigue la batalla a tu hijo. Muestra tu batalla con el menor acertijo. Y él va a pensar: ese es mi papá, ¿por qué mierda dijo lo que dijo? ¿Por qué? ¿Quería impresionar a alguien? ¿O que en el fondo tenía que tirar mierda para hablar del resto? Porque en el fondo siempre fue un don nadie. Última. Sabemos eso. Sabemos que en el freestyle no le dais ni peso. Ajá. Sabemos que no estáis ni desenvuelto. Solamente eres un viejito obeso. No sabéis ni rapear, no sacáis ni tema. Y la wea que hacía hace años que no es crema. Con cueva tenía un tanto de puesta en escena. Y cuando la termináis siempre termina en Oh, ah, viste que le pego muy duro. Ya no puedo de verdad me critica por mi futuro, por mi PCD, por pasante, pero entonces yo lo juro. Si no tienen nada, entonces no le apunto de uno. Yo soy el MC promoción, lo desciendo a todos, pero a dos por uno. Y hasta clases de rapero que se cree que entran en mi clase, lo hago pasar y le hacemos callejón oscuro. Oh. ¿Viste? Ese soy el profe hablando. Si no respetan los rangos, no hay respeto si está improvisando. No soy Pablo Freire si estoy rapeando. Te estoy mostrando, eres educando, pero te falta. Yo solo saben que eres blando. Te asimilo ya la cara y ahora ven sangre este muchacho. Tú ya se pone llorando. Salte de acá. Yo no rapeo pa' que te guste a ti. Si te dolió lo que le dije. Y él se defendió mejor en el free. Oh, y yeah. Vos querís colgarte de ahí. Oye, mejor colgate de aquí. Sí. Viste de aquí porque viste en el free. Te voy a fumar. Es tu Moby Dick. Oh, oh shit. Wow, wow, wow. Viste de aquí. No puedes tranquilo con la inspiración. Sí, sí. ¿Dónde motivo? Yo soy profesor. Lo hago muy fuerte y lo hago por amor. Oh. Represento todo, represento hip hop. Viste la hora en mi creación. Sí. Y si digo ese Z, como es como rapero. Bueno, es un buen lector. Sí, sí. Viste del tiempo cayó. 1, 2, 3, 4, como el tiempo cayó. Si repito, llorón, llorón, llorón. ¿Te acordáis cómo lo hiciste en esa competición? Oiga. Yo te digo, ey, CZ es un gran llorón. Sí. CZ es por el zorro, porque cantáis como zorrón. Oye, última, babito, última, última. Te falta el delito y el micro poderle jugarme a mami, te explico. Viste que entiendo este verso que sale bonito. Sí. Yo soy Genghis Khan, rapeo como mongol. Este es un mongolo. Mejor tráigame al Metalingüística si es que tiene problemas con la doctora Polo. Yeah.